Es un honor para mí estar aquí junto a Antoine Duhamel. Él es el director de esta gran orquesta sinfónica. ¿Cómo está, señor Antoine, en esa linda noche que nos ha regalado? De verdad, hemos deleitado junto a este hermoso arte. Muchas gracias a ustedes por venir tan numeroso. En realidad, el que se siente muy feliz de haber regalado algo, soy yo, de haber regalado a un público tan cálido esa música que han recibido con tanto amor, me pareció. Con mucha afección, tierno, ¿cómo se dice? Algo bonito, no un ese pedo de desconcierto muy, ¿sabes? Corbata y todo eso. Muy, muy simple, pero muy cálido. Y eso es muy lindo. Pero ha sobrepasado las expectativas, hemos tenido auditorio completamente lleno, mucha gente parada, y eso nos anima porque realmente la gente o la comunidad de Chimbotán está atenta a los conciertos para asistir, ¿no? Y lo que queremos es que la comunidad se apropie de la orquesta. La orquesta no es del Centro Cultural, como siempre he dicho, no es de Ciudad del Perú, la empresa es de Chimbote y para Chimbote, ¿no? Y estamos muy, muy contentos porque creo que el esfuerzo de los chicos de estas dos semanas, porque realmente ha sido un trabajo maratónico preparar este repertorio y con piezas muy difíciles para ellos, teniendo en cuenta que son chicos que han pasado del semillero recién a la orquesta grande, y yo estoy muy contenta porque lo han hecho muy bien, ¿no? ¿Cuál es? Y en Venezuela siempre en un concierto, al final del concierto, todavía no es el final, se tocaba el danzo. Nos encontramos ahora con el ingeniero Jorge Castillo, representante de CIDE de Perú. ¿Cómo está en esta linda noche que nos hemos deleitado de la Orquesta Sinfónica de Chimbote? Bueno, yo me siento como CIDE Perú bastante contento por la presentación de la orquesta. Creo que es un sueño hecho realidad de ver a Chimbote representado por niños y jóvenes muy talentosos que ponen en alto el arte de Chimbote. ¿Qué le pareció la acogida hoy de todos los chicos? Porque hemos visto que incluso ha habido desde pequeños ahí acá en el público. Bueno, me parece bastante impresionante cómo en 6 años hemos podido consolidar una orquesta y cómo hoy la orquesta se ha convertido en un motivo de orgullo para todos los chimbotanos. Que el auditorio esté lleno es una demostración del compromiso de nuestra ciudad de Chimbote con la educación, con el arte y con la cultura.
Me encuentro ahora con el director general de Cultura, José Antonio Salazar. ¿Cómo se encuentra en esta noche con toda la acogida del público? Muy contento, muy feliz, porque esto ha sido un sueño. Anca ya es la región que tiene mayor número de danzas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Son 13 danzas, más que otros lugares, y por primera vez los reunimos en este encuentro en homenaje a San Pedrito, y qué bien que Chimbote nos acoja. Agradezco a sus autoridades por todo lo bonito que está saliendo. ¿Cuál es el principal objetivo al presentar este tipo de eventos? Que Chimbote conozca que tenemos cultura en Ancash, que cada pueblo tiene su propia tradición, que tiene sus fiestas patronales. Estas danzas son rituales, no son danzas inventadas. De modo que acá está la cultura de los pueblos de la Sierra de Ancash, saludando a Chimbote. Cuéntenos cuál es la característica de su vestimenta. Yo voy a bailar enseguida Shaksha de Huaraz, que es una danza que está dedicada al Señor de la Soledad, patrón de Huaraz. Y la vestimenta blanca significa pues la blancura de los nevados de la Sierra del Callejón de Huaylas. El chicote con pata de venado, que es ritual, simboliza el rayo, porque el Señor de la Soledad tiene potestad sobre los elementos de la naturaleza. Lleva una vara de yoke, madera originaria de la zona. En la mano izquierda